año 2015 comenzaron su trabajo juntos como agrupación del género urbano. Lo intentaron varias veces hasta que fue un hecho concreto la popularidad de su canción Tengo y por ende su consolidación como proyecto. Nos llamábamos de Punto D hace aproximadamente 7 años. Era Dani Doñovil, entonces yo ya formé parte de la agrupación de Los Cuatro, después formé parte de la agrupación de Jayco. Artistas jóvenes que en sus inicios exploraban sonoridades como el trap, el hip hop y el dembow, fusionados con géneros cubanos. Desde el punto de partida de Yomil y el Dani, sus objetivos eran claros. Ojalá vayamos por el mismo camino que la gente de zona, que va muy bien, representando la música cubana. Poco a poco ganaron notoriedad. Recibieron premios del proyecto Lucas, la Feria Internacional Cuba Disco, Billboard, entre otros. El dúo formó parte del elenco de la canción y videoclip Música Vital, junto a Omar Aportuondo y Buena Fe. Este 18 de julio fue un día gris y triste. Uno de sus integrantes, Daniel Alejandro Muñoz Borrego, el Dani, dijo adiós para siempre a sus familiares, amigos y seguidores a la edad de 31 años. En las redes sociales y en los barrios han sido numerosas las muestras de cariño y respeto por quien fuera principalmente un afectuoso padre, hijo, esposo, amigo y compañero. Un artista querido por su pueblo, quien será recordado no solo por su música, también por esa sonrisa constante, su espíritu positivo y la mirada dulce al ver a su hija. El camarógrafo Michael Aulet y Claudia Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.